London Radio World. The best life spotlight on mystery. London Radio World. Su alma de nuevo ahora ha vuelto a encontrar la luz. Y ahora volverá a sentir la experiencia de la realidad. Esa realidad donde todas las cosas son claras como un cielo sin nubes. Y cuando está limpio, el intelecto es igual que un transparente vacío. Sin circunferencia ni centro. Ahora conózcase a sí mismo. Y permanezca en ese estado. Busque esa luz. Comienza el viaje. Déjate llevar hacia otros mundos. Hacia el mundo de lo desconocido. Hacia otras realidades. Preparado ya para penetrar en la luz del misterio. Una idea original dirigida y presentada por Julio Barroso. Hola, bienvenidos a la sintonía de London Radio World, a la luz del misterio, un viaje de radio que hacemos desde la City de Londres para el mundo entero. Un viaje que comienza con más informaciones sobre esa gran mostración, esa gran reunión que hubo en el Congreso hace unas semanas. Y ha saltado a los medios de comunicación más información reciente sobre las imágenes que se proyectaron en esa reunión. En donde, bueno, la BBC también se ha hecho eco de esos ovnis, las inusuales imágenes y vídeos de fenómenos aéreos inexplicables que se mostraron en el Congreso de los Estados Unidos. Una especie de triángulo volador se detiene sobre el cielo de Estados Unidos. No parece tener ningún sistema de propulsión. Titila por un rato y luego desaparece, según lo captan las imágenes de visión nocturna del Comando de Sistemas Aéreos Navales. En otro vídeo, una aeronave militar que está operando en un campo de entrenamiento reporta un objeto esférico que se acerca y pasa rápidamente frente a la cabina del avión. No tengo una explicación de qué es este objeto, dice ante el Congreso Scott Bray, su director de inteligencia naval de Estados Unidos. La proyección de los vídeos hasta hace poco clasificados y la admisión del desconocimiento por parte de autoridades de inteligencia sobre qué son tuvo lugar hace unas semanas en la primera audiencia pública en Estados Unidos sobre avistamientos de ovnis en más de 50 años. Dos altos oficiales militares encargados de investigar los avistamientos informaron a los congresistas que una base de datos de informes de ovnis incluye actualmente alrededor de 400 incidentes frente a los 143 de otro reporte publicado hace aproximadamente un año. No obstante, Bray afirmó que, aunque hay incidentes que no se pueden explicar, los equipos de inteligencia no han descubierto todavía nada de origen no terrestre. Según dijo, los avistamientos registrados por los militares incluyen 11 que terminaron en casi incidentes con aviones estadounidenses. Indicó, además, de que estos fenómenos aéreos inexplicables, UAP, por sus siglas en inglés, como los llaman ahora los militares, parecen moverse sin ningún medio perceptible de propulsión,
para lo que de momento tampoco existe una explicación técnica. Durante la audiencia en el Subcomité de Contraterrorismo, Contrainteligencia y Contraproliferación de Inteligencia de la Cámara de Representantes, otro alto funcionario de inteligencia del Pentágono, Ronald Moultrie, como comentábamos la semana pasada, dijo que a través de un análisis riguroso, la mayoría de los avistamientos de ovnis reportados puede identificarse. Cualquier objeto que encontremos probablemente pueda aislarse, caracterizarse, identificarse y, si es necesario, mitigarse, dijo Moultrie. Sin embargo, admitió que un pequeño número de incidentes aún no tienen explicación. En uno de esos incidentes, en el 2004, los pilotos de combate que operaban desde un portaaviones en el Pacífico se encontraron con un objeto que parecía haber descendido decenas de miles de metros antes de detenerse y flotar. Hay un pequeño puñado de eventos en los que hay características de vuelo que no podemos explicar con los datos que tenemos disponible. Esos son, obviamente, los que más nos interesan, dijo Bray. Durante la audiencia, los congresistas expresaron su temor de que estos fenómenos aéreos inexplicables puedan ser una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. Reid Crawford, un republicano de Arkansas, dijo que la falta de identificación de amenazas potenciales era equivalente a una falla de inteligencia que ciertamente queremos evitar. No se trata de encontrar naves extraterrestres, agregó en alusión a la posibilidad de que pueda deberse a tecnología de otros países de la que Estados Unidos no está al tanto. La fascinación del público por los platillos volantes, las luces brillantes y otros objetos inexplicables en el cielo se han mantenido durante generaciones. Las últimas audiencias públicas en el Congreso que tuvieron lugar sobre el tema en Estados Unidos ocurrieron en 1966, cuando el congresista republicano y futuro presidente Gerald Ford convocó un par de sesiones para discutir un avistamiento ocurrido en Michigan que fue observado por más de 40 personas, incluida una docena de policías. En 1969, a recordar una investigación de la Fuerza Aérea sobre ovnis llamada Proyecto Libro Azul, se cerró después de determinar que ningún objeto volador había sido confirmado o considerado una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos. En 2017, medios estadounidenses informaron sobre los esfuerzos secretos del Pentágono para investigar el testimonio de los pilotos y otros miembros del ejército estadounidense que informaban haber visto objetos extraños en el cielo. Los informes incluían imágenes de objetos no identificados y descripciones de cómo parecían volar de forma inesperada, incluso flotando en el lugar durante fuertes vientos y cambiando rápidamente de elevación. Los pilotos describieron verlos casi diariamente fuera de las bases militares y una fuente dijo que estos fenómenos habían interferido incluso en instalaciones de armas nucleares de Estados Unidos. En el 2020, el entonces presidente Donald Trump pidió que las agencias de inteligencia de Estados Unidos entregaran un informe no clasificado sobre ovnis en 180 días. En junio de 2021, el director de Inteligencia Nacional de Estados Unidos publicó un informe que decía que no tenía explicación para decenas de objetos voladores no identificados relacionados con 144 incidentes que databan de 2004. Esta cuestión es una de las más importantes que plantea más enigmas para la ciencia y para la tecnología actual en la que nos encontramos en esta era tecnológica. Ni nuestra tecnología es capaz de sobrevolar, parar en seco y hacer estos giros tan tremendos, estas desapariciones que hacen estas extrañas luces que son vistas desde los albores de los tiempos por millones de seres en todo el planeta.
Luego está la diferente explicación que pueda haber detrás de estas luces, que yo ahí ya no entro. Si es procedencia extraterrestre, si es una tecnología superior, no lo sé exactamente. La cuestión es que es un fenómeno que se está dando desde los albores de la historia de la humanidad y necesita el interés por parte de la ciencia y la tecnología, por parte de los gobiernos. Y así lo demuestra el interés por muchos gobiernos, yo creo que por casi todos los gobiernos del planeta, que han incluido en sus planteamientos y en sus estudios, bueno, pues proyectos desclasificados actualmente y algunos clasificados todavía para la investigación del fenómeno OVNI. Incluso fondos que han destinado grandes cantidades para la investigación de inteligencia extraterrestre incluso. Hoy es el tema que nos va a llevar hacia el misterio, hacia la luz del misterio, en este viaje de hoy que comenzamos porque vamos a conocer qué está ocurriendo en ese lado del telón de acero, en Ucrania. Vamos a conectar con España en unos minutos para hablar con una investigadora y escritora que acaba de sacar a la luz un interesante libro titulado OVNIs en Ucrania, Expedientes X tras el telón de acero, de Mercedes Pullman. Un libro apasionante que nos va a deleitar seguramente con explicaciones y tal vez más que respuestas como plantea en su libro, nos tengamos que hacer muchas más preguntas, como sobre la famosa reunión que hablábamos hace unos minutos y también lo hicimos la semana pasada, que se mostraron infinidad de hechos, de casos, de vídeos e imágenes en el Congreso de Estados Unidos interesándose por la cuestión OVNI, por averiguar la procedencia de estas extrañas luces, que tal vez pongan en jaque a la defensa nacional de cualquier país. Y hoy el viaje a la luz del misterio nos va a llevar hacia esos OVNIs en Ucrania, Expedientes X tras el telón de acero, de Mercedes Pullman. Un viaje que comienza de esta manera. Testigos presenciales señalaron que seres extraterrestres de 3 o 4 metros de estatura habían descendido de la nave, un enorme disco luminoso. En 1989 llegaron los extraterrestres y todo el mundo se hacía eco. Space aliens are said to have landed in a UFO. El pouso de un disco voador en el país. En deze week werd bekend dat er een UFO geland zou zijn. Eran seres descritos por la prensa como gigantes. Iban acompañados de un robot y los testigos los dibujaron entonces así. Los testigos vieron junto a la nave una gran figura de gran estatura, que tenía tres ojos. El ojo central giraba como un radar. Su cabeza era pequeña, se mantenía fija, sin girar. La agencia oficial de noticias soviética, TASS, había lanzado la información con todo detalle. La americana AP se subió al carro y con cautela, pero totalmente en serio, el resto de medios la publicaron, dedicando reportajes especiales y mandando a la zona a sus corresponsales. Ni la lluvia ni los curiosos han conseguido todavía borrar todas las huellas dejadas por el platillo volante. Con grafismos incluidos se explicó cómo el OVNI aterrizó en un parque de la ciudad de Voronezh, a 500 kilómetros de Moscú, en la antigua Unión Soviética. Los testigos del avistamiento eran unos niños. Cuando ellos salieron de la nave, yo me quedé inmóvil, como paralizado. Del misterio con Julio Barroso. Viajamos en la luz del misterio en Landon Radio World, en este viaje de radio que hemos anunciado, viajar hacia los OVNIs en Ucrania y pendiente de este gran libro que acaba de salir hace, ya nos dirá, hace unas semanas, hace unos meses, OVNIs en Ucrania, Expedientes X tras el telón de acero, de Mercedes Pullman. La saludamos, conectamos con Madrid. Muy buenas, Mercedes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Muy bien, Julio. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Es un placer, un honor. La verdad es que hay poco que se escriba desde ese lugar del planeta que es Ucrania, ahora que está tan candente con todo esto. Hay que decir unas pinceladas breves. Bueno, eres investigadora, escritora, licenciada en Antropología Social y Cultural por la UNED. Y bueno, naciste en 1964, si no me confundo, en Ucrania, ¿no? Sí. A ver, nací en la Unión Soviética. La antigua, después ya la antigua de URSS, exactamente, sí. Claro, 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 claro. Y ya cuando se separaron todos los países, yo ya estaba en España, porque vine a España en 1990. Creo que tus abuelos emigraron a Ucrania, según cuentas en el libro, ¿no? Sí, mis abuelos eran los jóvenes que emigraron durante la Guerra Civil Española. Uh-huh. Y se han encontrado ya allí, se enamoraron allí, y así apareció mi querida madre. ¿Tú te trasladaste directamente a Madrid o estuviste, me comentabas antes de entrar en micrófonos, que bueno, que habías intentado vivir en otras ciudades, pero bueno, Madrid, a todos, yo también nací en el interior de España, en Extremadura, y nos acoge a todo el mundo Madrid de forma mágica. No sé si estuviste en otras ciudades en España. Sí, no, yo cuando llegué empecé a vivir en Getafe, de Madrid. Getafe, después intenté mudarme y he intentado vivir en Valencia y Murcia, pero no, o sea, he vuelto a Madrid, porque soy madrileña, sí. De Madrid al cielo. Exacto, que se me dice. Castiza, sí. Según cuenta, antes de entrar en materia, también quería preguntarte porque ¿tuviste contacto, relación con la KGB? Sí, ¿sabes? Cuando cuando son jóvenes, pues hacemos cosas tontas. Pues claro, yo no podía faltar. Entonces, claro, yo tenía... ¿conoces esta falda que hay en España, en los colegios privados, que es la falda escocesa, sí, con un alfiler grande? Sí, sí, bueno, sí. Pues mi abuela, en una de visitas de España, pues me compró esta falda, que me gustaba mucho. Y cuando fui allí a un baile, a una discoteca al aire libre, estaba de moda el movimiento punky. Entonces, claro, yo he dicho que soy general, porque nadie tenía este alfiler ahí en mi ciudad. Y entonces, claro, me lo han creído. Hasta que dentro de una semana apareció la KGB en mi puerta, diciendo, ¿qué tal estamos? Digo, bueno, ya empezamos mal, ¿sabes? No sé si se pronuncia bien, tú estabas, naciste en Dniepropetrovsk. Sí, no, mira, es fácil, no. El río se llama Dnieper. Y hay un revolucionario que se llama Petrovsky. Entonces se juntas Dnieper, Petrovsky. Y ya está. Okay. Es fácil. Tú lo haces fácil. Es genial. Sí. Antes de empezar, quería preguntarte qué opinas de todo lo que está ocurriendo en ese otro lugar del planeta, bueno, con Ucrania. Y con, no sé si qué opinión te merece, si me permites que te pregunte sobre Volodymyr Zelensky. ¿Qué opinión te el presidente actual de Ucrania? Y todo lo que está ocurriendo relacionado con la OTAN, con la Comunidad Europea y Estados Unidos. Sí, la verdad es que siendo humorista no lo hace nada mal. Y se ha involucrado mucho en la guerra, realmente ha defendido los intereses de Ucrania y creo que, o sea, es un hecho a su favor. De verdad no esperaba que fuese de esta manera, pero la verdad es que ha demostrado que como presidente es válido, o sea, porque defiende a capa y espada el país, ¿sabes? Entonces, como político no es, o sea, no tiene experiencia, no tiene nada, pero en este asunto la verdad es que me gustó su actuación, o sea, realmente defiende su patria. Con demasiado fervor, porque él habla... Yo estoy un poco... Doy mi opinión, y lo hemos comentado aquí, un poco ajena. Yo no... Quiero decir, defiendo a Ucrania, pero yo creo que no hay solo un malo, que es Rusia. Yo creo que hay más malos en toda esta historia. No sé qué opinas tú. Dejo caer eso. Bueno, mientras no nos sube Johnson... Y me refiero a titulares que cuando empezó la guerra, aquí muchos medios de comunicación se utilizó la imagen de Hitler y la imagen de Putin, extrapolando. Sí. Y me parece que se trata también la ingeniería social y de comunicación que se está haciendo también a través de la guerra de Ucrania contra Rusia. Creo que hay mucho más de eso que realidad detrás, me parece, me da la sensación. No sé qué opinas tú.
tienes toda la razón. Mira, desde el principio, de hecho, o sea, me han acusado hasta mis amigos que soy como prorrusa. Digo, no, no soy prorrusa. Pero a Putin han cerrado muchísimas puertas. Le han sacado de los 8G, han sacado de todos los foros, han sacado de todo. Él estaba callado. Estaban atacando a Lugansk y Donetsk, que eso sí que no ponen en la televisión, que había un montón de muertes de niños y civiles y que siguen bombardeando los colegios y los hospitales, pero esto no sacan porque no les interesa. Entonces, claro, yo siempre decía, ¿por qué Putin está callado? Yo sabía, o sea, se imagina que él ayudaba a escondidas, no abiertamente. Pero ¿sabes lo que pasa? Que ahora, si piensas, yo ahora ya no veo las noticias de guerra. Yo ahora veo las noticias económicas, que es por ahí donde va la cosa. La guerra en Ucrania es tiramos bombas para distraer. Pero realmente lo que está sucediendo en el mercado económico va a afectar a todo el mundo y todavía parece que nadie se da cuenta. Todos dicen, ah, Ucrania han bombardeado. Putin te ha dado una orden, bombardear las bases militares, aeropuertos donde no pueden entregar armas, etcétera. Salvar los civiles. Ucranianos ponen los escudos civiles. Entonces, claro, los rusos tienen orden no disparar contra esto. Por esto realmente van perdiendo. Y realmente yo creo que, ¿sabes? Como una ida y vuelta, pero la cuestión no está ahí. O sea, en Europa ha subido todo, ¿vale? A Estados Unidos está comprando petróleo a Venezuela. Enemigos, lo que nunca total. Se iba a pensar. Claro, ahora Cuba quiere hacer una unión con Rusia. Putin ha exigido pago en rublos. ¿Qué está haciendo? Está eliminando el dólar del mercado económico. Y lo está consiguiendo poco a poco, porque todos los de Europa que han dicho que no van a pagar el gas con rublos, da igual, que paguen a Turquía. Estás diciendo algo muy interesante. Y tal vez la guerra que nos quieren hacer ver a nosotros, a todos, que quiere decir que podamos solidizarnos con esta guerra, yo creo que es una guerra política y económica. Y es una guerra realmente entre Estados Unidos y Rusia, más que Ucrania, quiero decir. Ahí Ucrania ha sido estado en medio. Y yo creo que estás diciendo algo muy interesante, muy importante. ¿Cómo está jugando Estados Unidos con una ingeniería social terrible y en los medios de comunicación, en las redes sociales, que es terrible, que es terrible? Y yo creo que la polaridad lo estamos viendo en estos momentos, como la gente, y veo, hay noticias que están surgiendo, que no sé si preguntarte sobre ellas, en diferentes zonas. Vi una, por ejemplo, hace no sé si un mes escasos, que me pareció terrible, terrible, porque era en Marbella, como una persona de Ucrania que vivía en Marbella pegaba a una persona rusa. Aquí, por ejemplo, cómo se quiere intoxicar. Yo quiero decir, no quiero crear racismo ni contra gente ucraniana ni contra gente rusa. Quiero decir, todos estamos en un planeta, Tierra, y no sé por qué se quiere polarizar esa imagen contra Rusia. Aquí, por ejemplo, vemos en un montón de tiendas no vendemos productos rusos. Pero si es que la guerra, yo creo que no. Es que es absurdo. Es absurdo. Es decir, no creo que vayan por ahí los tiros. Es decir, la historia nos quieren llegar a hacer creer algo diferente. Y yo creo que está más por el tema económico de una gran potencia que es Estados Unidos y otra potencia que es Rusia, me imagino. No por sé supuesto, si, mira. ¿Cómo lo ves tú? Mira, Putin se ha reunido con el jeque de Argelia. De repente España deja de conocer a saharauis. De repente, o sea, hay un movimiento tan grande y tan peligroso que todavía no nos damos cuenta. No nos damos cuenta, pero creo que no hay que crear odio contra la gente rusa. Aquí la gente que está trabajando rusa, yo creo que no tiene culpa en esa historia. No tiene la culpa. Por eso yo no tiene la una culpa. Llamada de atención a eso. Sí, y Julio, tú piensas que la gente rusa, a ver, todos vivíamos en la Unión Soviética. Y si vamos a la historia, antes se llamaba la Rus de Kiev. Somos hermanos, somos eslavos y estamos viviendo juntos. Y este odio creado por un pequeño, con una pequeña región de Ucrania que fue extrapolando a toda Ucrania,
O sea, ha conseguido esto. Rusos no son malos. Y si a su país le afecta algo, lo van a defender. Yo creo que patriotismo de la Unión Soviética tienen igual los rusos y ucranianos. Sí, y desde luego, si nos ponen misiles a Rusia a 40 kilómetros, va a defenderse. Y es lo que ha hecho. Claro. Dice, aquí OTAN no entra. O sea, no entra. Sí, sí, pero sí, ahí está claro. Que estaba ya entrando a las puertas de su casa, la OTAN. Claro, es lógico que claro. Claro. Me parece muy interesante. Y yo creo que, lo siento decírtelo, por eso te preguntaba la opinión sobre Volodymyr Zelensky. Me parece una persona que es parte del show. Él sabe muy bien cómo. Yo nunca he visto a un presidente que se grabe sus propios vídeos en las redes sociales, que juegue de esa manera y que luego aparezca, incluso ha aparecido en todos los congresos, ha aparecido en el Parlamento Español, en el Parlamento Británico, ha aparecido en los Oscar. ¿Por qué? Sí, lógicamente sí. Para hacer un efecto en la ingeniería social, en las redes sociales, tremendo como está jugando. Me parece un títere de Estados Unidos y de la Unión y de la OTAN, tremendo, vamos. No sé qué opinión te parece. Con mucho respeto, sí, a ver, quiero decirlo. Sí, sí, mira, yo tengo amigos en Ucrania y cuando digo, bueno, ¿qué tal estáis con Zelensky antes de la guerra? Y me dice mi amigo, bueno, como es humorista, cuando habla no sabemos si habla en serio o está bromeando. ¿Sabes? Entonces es como... Claro, él no es político, no ha estudiado política, no sabe actuar bien políticamente, realmente. O sea, y él ha ganado las elecciones porque no había nadie más que ganar. Y su eslogan era, hablamos en serio. Claro, como siempre hace chistes. Además, hay un skate de vídeo. Él hace como parodia a los 300 y como no quiere ir a la guerra. Y como, mamá, me voy a la guerra. No, mamá, que no me voy. Y así. Y realmente es muy, ¿sabes? Es muy llamativo porque él ya hacía este tipo de skate. ¿Qué pasa? Que Ucrania ahora adora a Zelensky, toda Ucrania. Lo que sí, que es un títere de los Estados Unidos y de Europa, que Estados Unidos está arrastrando a Europa, por supuesto. Ciertamente. Y claro, y es cuando dicen ahora georgianos, ¿por qué con Ucrania sí? Y cuando invadió Putin a nosotros no hacía este, no había este movimiento. ¿Realmente por qué? Y claro, te haces la pregunta por qué, pero resulta que el hijo de Biden tiene negocios en Ucrania, muchos. Ahí está. Millonarios. Esa es la historia. Claro. Esa es la historia. Claro. ¿Sabes? Están vendiendo las capas de la tierra, que es una tierra que produce mucho, y están vendiendo como abono en países bálticos. O sea, están quitando la tierra, la que da la riqueza. Están vendiendo todo y se quedan sin nada. Ahora sí van a recibir las ayudas, pero tendré que pagar algún día, pero ya pasó esto. Ya le dieron la ayuda, dice, ¿dónde están los 3 billones? Ah, no lo sabemos. Y ya está. Y no ha pasado nada. Apasionante el tema de la geopolítica, que nos hemos adentrado unos momentos, unos minutos. Vamos a adentrarnos también en la apasionante cuestión de tu libro, que es OVNIs en Ucrania, expedientes X tras el telón de acero. Y bueno, empiezas a hablar, a demostrar que no solo en Estados Unidos aparecen OVNIs, que es una realidad social también, que ha movido mucho interés también en el pueblo de Ucrania. Cuéntanos un poco, porque no sabíamos, si no es por ti, lógicamente, el interés que también ha habido en la historia y en la investigación de los ovnis en Ucrania, y que también ocurrían, se veían ovnis en Ucrania, ¿no? Sí, no, además, ¿sabes? Cuando te empezó todo esto y todas esas noticias malas, digo, voy a escribir algo diferente sobre Ucrania, y claro, digo, ovnis, me encantan los ovnis, entonces los ovnis. Pero claro, cuando hablamos de los ovnis en Ucrania, no podemos evitar de hablar de la Unión Soviética. Sí, claro. Ucrania perteneció 70 años a la Unión Soviética. O sea, no podemos separar. O sea, además, cuando se separó, cuando se dividieron los países, tuvo unos años bastante malos en economía y todo. Y claro, la investigación ufológica paró en su momento. Y porque, claro, es que tenían que sobrevivir. O sea, y ya cuando empezaron
a remontar la economía, y entonces cuando han aparecido las investigaciones. Además, en varios aspectos, Ucrania era una república muy importante. ¿Por qué? Porque en Ucrania se hacían cosas de valor estratégico importante. Es como, por ejemplo, la construcción de las centrales atómicas. Es, por ejemplo, como las fábricas y laboratorios secretos. Todo esto. Yo, en la ciudad que vivía, estábamos haciendo no sé qué cosas para el motor. En la fábrica de tractores, se llamaba la fábrica de tractores, Masina Strojitelnyi se llamaba. Entonces, claro, no podían entrar a nuestra ciudad, no podían entrar a los extranjeros, porque, claro, estaban fabricando cosas de alto secreto. Y esto pasaba con muchas ciudades de Ucrania. Entonces, claro, cuando tú quieres investigar algo, por ejemplo, sobre ufología, tampoco podíamos hablar de ufología, porque en la Unión Soviética, si tú hablases de un encuentro cercano, te llevaban a un psiquiátrico. Además, allí no tenías que dar tu permiso, te encerraban en punto hasta que dejas de hablar de esto. O sea, no se consideraba normal. Por eso es interesante que, aparte de que Ucrania investigó los ovnis perteneciendo a la Unión Soviética, siguió investigando. Siguió investigando porque es un territorio lleno de las zonas anómalas. Entonces pasan cosas raras. Pero a ver, cosas raras, no siempre digo que son los ovnis extraterrestres. Sí, claro. Pero hay unos fenómenos atmosféricos que llaman la atención y que muchas veces ni se sabe qué es. Entonces, claro, es interesante porque nadie nunca habló de ufología en Ucrania. Hay algo de la Unión Soviética, libros muy pocos, pero hay. Y entonces puedes hacerte la idea, pero de Ucrania nunca. Entonces en este libro lo que expongo son solo casos ucranianos, cómo dividen ellos los extraterrestres, cómo dividen ellos las hipótesis, o sea, más o menos un esquema de estudio de ufología en Ucrania. De eso trata el libro. Apasionante realmente lo que comentas del tratamiento del libro. Hay cuestiones que podemos ir un poco explicando porque son interesantes. Por ejemplo, comienzas hablando del experimento Ucrania, las paleovisitas. Bueno, que se habla de... Es un término, no sé si decir moderno, porque poco lo he escuchado, que es relacionado con las visitas de extraterrestres en la antigüedad, y en este caso visitadas a Ucrania. Bueno, comentas que no se han encontrado en Ucrania, por parte de la arqueología, muchos restos que demuestren esas visitas de extraterrestres, pero sí empiezas hablando de un caso muy interesante, que es la crónica de Nikon en Kiev, ¿no? Sí, hay un caso, a mí me encanta este caso. Yo creo que es la descripción del primer encuentro cercano. Porque claro, hay unos pescadores en 1109, en la crónica de 1109, que pescan, están pescando, y de repente pescan un niño de raras apariencias. Además, como las crónicas describen así como muy raramente, ¿sabes?, a su manera, que los entendían ellos, que el niño era como que daba vergüenza verlo. Pero antes no sé, aparece un objeto en el cielo, ¿no? ¿O no? ¿Tiene relación con el cielo? Sí, perdón. Primero aparece un objeto en el cielo. Claro, yo voy directamente al niño, sí, porque el niño. Es porque veamos realmente la relación realmente con estas naves, con estas luces extrañas. Por eso te ayudaba simplemente, porque me parecía apasionante lo que cuentas en el libro. Sí, porque es que es impresionante. Primero ven una luz en el cielo y después cuando sacan las redes... sacan un niño, y era, pues como imagino yo, muy feo. Y no se le ocurre nada más que devolver al mar. Digo, pero ¿qué hacen? O sea, y si el niño, porque no se dan los datos si respiraba, no respiraba, porque si el niño respiraba, acababa de ahogar al niño, por muy raro que era. Y que es una pena que en los códices antiguos, los manuscritos, no describen todo con detalle. Porque a mí me gusta saber si tenía manos bien, pies bien, cómo tenía los ojos, pero claro, no dan. Entonces es un caso que me parece muy interesante. También describen muchas apariciones de las luces, pero claro, cuando yo iba comparando las horas y los días, entonces claro, uno coincide con la aparición de cometa Halley y otro con un eclipse solar, pero realmente les llamó la atención, describen cómo era.
Y yo creo que en aquella época era algo impresionante ver esto. Y lo que sí que me llama mucho la atención, que hablan mucho de la serpiente del fuego. No sé por qué, no sé cómo asociar eso. De hecho, en un manuscrito hay un dibujo que, y en el libro está el dibujo, como que le ofrecen a Sieval la serpiente de fuego matada. O sea, y dices, ¿pero qué serpiente era? ¿Qué es lo que realmente veían en el cielo? Eso me encantaría saber, pero me da a mí que nunca lo sabremos. Hay otra crónica que te refieres a ella, que es la crónica de Néstor, en el año, bueno, hace dos, que no sé exactamente a qué era, es el 6573 y luego en 1065 después de Cristo. Es el 1065. Es que los eslavos tienen su cálculo de... Imaginado. Sí, y entonces por esto, claro, le he puesto el año de que es de cómo calculamos nosotros. Perfecto. ¿Y por qué resaltas esta crónica de Néstor realmente en el año 1065 después de Cristo? ¿Por qué te gustaba tanto resaltarla en el libro? ¿Qué ocurrió? ¿Qué cuenta Néstor? Porque realmente, o sea, es un avistamiento multidinario. O sea, lo ven todos. Es que ¿cómo no prestar a esto atención? Porque cuando hay un testigo, sabemos que, bueno, podía pasar de todo. Pero realmente, cuando salen en la iglesia o están en la iglesia y ven este efecto atmosférico, es que llama la atención. Estamos hablando de 1065. ¿Cómo podían explicar? Pues seguramente que es el Dios, pero es que a mí me encanta todo lo que sale en antigüedad, me encanta, porque primero, ya hoy podemos encontrar alguna explicación y hay otras que nunca se encontrarán. O sea, qué ha pasado allí siempre se quedará como enigma. Por eso me encanta. Hablas también antes que has comentado sobre el cometa Halley y comentas en una parte del libro, hablas del cometa Halley y la invasión de Pelosi, que no sé si lo pronuncio bien, en tierra rusa. Sobre todo, imagino, de esos seres míticos que aparecen también en las culturas locales. No sé por qué comentas esto en el libro, ¿a qué te refieres? A ver, comento esto porque realmente, a ver, todo lo que aparece dibujado, pintado y todo esto, lo que no quiero que la gente se confunda siempre con extraterrestre. Realmente, el ser humano necesita a alguien superior a él que le cuide. Entonces, ¿qué pasa? En la mayoría de las mitologías hay unos seres que bajan del cielo. Entonces, claro, cuando bajan del cielo es como que para salvar a la humanidad. Pero realmente no sabemos quién baja del cielo. No podemos afirmar. Puede ser unas visiones, pueden ser un fenómeno natural o puede ser, yo que sé, el caso de Histeria, ¿sabes? O sea, nunca se sabe. A ver, no sé si te estás dando cuenta, no soy yo muy partidaria de visitas extraterrestres. Entonces, por esto me baso en los códices antiguos, que ahí sí que existían, pero esto no quiere decir que son extraterrestres. Claro. Que puede ser, pero teníamos que demostrar mucho. Claro. Por eso yo quería escoger unos fragmentos de que cómo puede ser y cómo al final resulta ser explicable. Hace referencia al códice Radziwill, que no sé... Sí, Radziwill. No sé si se pronunció correctamente. Cuéntanos, ¿en qué consiste este códice? Bueno, el códice Radziwill es más antiguo, además lo ha hecho la familia Radziwill y estaban describiendo pues todo lo que estaba pasando en la Rusia antigua. Es muy interesante este códice, además también ha escrito Néstor. Lo que pasa es que esta familia también le ayudó a recopilar todo, porque sabes que los códices y manuscritos se suelen llamar por los escribanos. Lo que han hecho. Entonces, se llama el Códice Radziwill, aunque escrito Néstor por la familia de Radziwill, que ha colaborado mucho, ha reunido mucho y estaba muy interesada en estas escrituras antiguas. Y ahí también pues aparecen cosas, las descripciones de los fenómenos atmosféricos anómalos.
y claro, tenía que nombrar, o sea, realmente son tres códices donde encontré la información. No sé si hay más, no lo he encontrado, pero en estos tres seguro que hay. Hay también, además, con dibujos y todo. Hay una carta también muy interesante de un sacerdote del pueblo de Gers que describe con detalle el fenómeno observado en el cielo el 29 de noviembre de 1662. Yo creo que es muy interesante, lógicamente, quien pueda leer la carta, lógicamente, no pasa de soslayo que, bueno, se observa en el cielo objetos extraños y que, bueno, que un sacerdote da testimonio de ello. Me parece muy interesante esta carta, que además detallas en el libro. Sí, no, además tenía que adaptar un poco porque estaba escrito en ruso antiguo, porque las medidas... Además eres experta en filología rusa, ¿no? Sí. A ver, no se diferencia mucho, ¿vale? En la lectura. Sí hay letras diferentes que hay que añadir, pero en cuanto empiezas a leer, bien. Pero claro, en aquel tiempo se usaban diferentes medidas de medición. Se usaban muchas medidas diferentes. Entonces, claro, yo primero pensaba poner pues todo como estaba. Y al final digo, no, es que para el lector va a ser como arsine, ¿cómo mide el arsine? Entonces, arsine ahora multiplico, digo, bueno, esto es complicar, ¿sabes? Es, no sé, erizar el erizo. Sí. Y ya lo he puesto en metros. Pero realmente hay varios, yo solo he publicado uno, pero hay varias cartas de este tipo donde describen los fenómenos anómalos. Y claro, como describen, y que se supone que trabajan en gendarmería, entonces claro, ahora les llamarían testigo de élite, aunque yo no considero a los policías testigos de élite, porque para nada, porque son policías que van a recoger datos, punto, no hay más. Y entonces, pero claro, era muy importante, o sea, el suceso tenía que ser muy importante para que declare eso en... a sus superiores. Por eso me pareció interesante. Pero hay más cartas de esas. Hay más cartas de esas. En 1892 hablas de que en Ucrania se experimentó una invasión masiva de objetos no identificados, ¿no? Claro, es a través de las crónicas, porque claro, vas recopilando las crónicas y vas buscando. Además, ¿sabes la dificultad de escribir sobre el tema de la Unión Soviética, Ucrania, Rusia, Kazajstán, Uzbekistán, cualquier tipo? Allí nos escanean la documentación, aparte de secretos. No se escanea, entonces encontrar información es muy difícil y tienes que ir consultando un libro, otro libro, otro libro, y a ver si aparece. Porque si no es imposible. Yo, por ejemplo, para un caso OVNI, he solicitado consultar un documento en el Archivo Central de Moscú y me han contestado que en 3 meses me dirán si existe este documento. Y si existe el documento, me darán la fecha cuando tengo que presentarme. Y claro, yo le he escrito, es que estoy en España. O sea, no me pía como muy de camino. Pero me han explicado, dice, los archivos son estanterías kilométricas. No sabemos lo que hay. Vamos a buscar en años. Si encontramos, puedes venir a consultar. Si no encontramos, es que no hay. Claro, todos esos archivos están sin escanear. O sea, tú piensas kilómetros de estanterías sin escanear. ¿Tú te imaginas la riqueza que hay ahí? Tremendo, pero debe haber un tesoro tremendo por descubrir, claro, y por dar a conocer. Claro, y además que no tienen el grifo secreto, tampoco. Y entonces, claro, por ejemplo, a mí lo que me gusta, el trabajo de los ufólogos ucranianos, que sí van recogiendo, ¿sabes?, caso a caso, y lo ponen, y lo juntan, y dices, menos mal que alguien hace esto. Trabajo artesanal y de campo. Sí, sí, la verdad es que se ha perdido mucho eso en España ya. Está todo informatizado y todo el mundo copia y pega. Y eso es muy interesante. No, ¿tú conoces a Nacho Cabria? Ignacio sí, Cabria, sí. El ufólogo. Bueno, tiene, cada libro que saca es maravilloso. De hecho, cuando llegué en España, todos me decían, ¿no has leído Nacho Cabria? Digo, no, pero no has leído. Digo, ¿pero qué pasa? Y ya cuando leí lo entendí. Entonces Nacho Cabria, porque yo estoy en grupos ufológicos, ofreció a los ufólogos sistematizar todo lo que tenemos. ¿Crees que han hecho? No. No, claro. Es que hay mucho trabajo. Muy interesante. ¿Sabes? Hablas de lugares especiales donde existe una gran casuística,
como en el mundo, también en Ucrania, pero detallas que estos lugares que hay especiales en Ucrania, el gran número de reportes son zonas montañosas, sí, de montañas. Y sí, me parece muy interesante porque yo creo que esos reportes en otros lugares del planeta no son tan comunes, en Extremadura, en España, en Madrid. Son diferentes, pueden ser llanos, pero este que sean, por ejemplo, en los lugares andinos, por ejemplo, ahora que vengo yo de Perú y de hacer el programa que hemos hecho muy cerquita de las líneas de Nazca, no sabes el homenaje que hemos hecho a los grandes creadores de las líneas de Nazca, lógicamente son zonas llanas, pero también hay muchas zonas montañosas, las zonas andinas. Pero, ¿por qué piensas tú que esto es elegido también en Ucrania como zonas calientes para aparecer y para en estos reportes ovnis? Sí. Mira, Ucrania tiene, o sea, las montañas tienen los Cárpatos, ¿vale? Una parte de Cárpatos. Entonces, ¿qué pasa? Cárpatos ya por sí es un lugar mágico. Y un lugar mágico porque te digo que solo allí hay unos famosos hechiceros que se llaman Molfares, que también dicen que Drácula era uno de ellos. Uh-huh. Y ahí pasan cosas raras. De hecho, hay una leyenda ahí sobre un hombre blanco. ¿Quién es hombre blanco? No se sabe. No sale en la mitología eslava este hombre blanco, pero que los habitantes de ahí ven al hombre blanco. También yo he estado en Cárpatas y ahí por la noche, tú cuando vas, tú vas por la tierra y tienes las estrellas encima de tu cabeza. Hasta Pushkin describe el cielo estrellado de Ucrania. Es impresionante. Yo no sé a qué se debe esto. Entonces, claro, esto llama la, ¿sabes? No sé, yo creo que esto atrae al fenómeno en sí. Pero también no podemos olvidar que las pruebas militares también se hacen en zonas montañosas, uh-huh, donde no hay habitantes. Esto no podemos olvidar. Uh-huh. Y claro, por eso, que puede haber ahí ovnis, por supuesto que hay. Y desde hace poco están estudiando la zona de los Cárpatos y realmente hay unos casos muy interesantes ahí. ¿Sabes qué? Eso es de lo que te hacen dudar, o sí o no. Y es una zona mágica. Entonces, cuando es una zona mágica, a lo que muchos le llaman, por ejemplo, zona de poder, pues por supuesto que van a aparecer ovnis ahí, ¿cómo no? El misterio continúa en La Luz del Misterio con Julio Barroso. Algunos investigadores hablan de bases alienígenas, subterráneas. No sé si al ser blanco que te comentabas ahora, te referías al muñeco blanco y el personaje peludo, sí, y con cabeza de perro, los que comentas en el libro. Sí, no, el muñeco blanco es la persona, uh-huh, esa blanca. Uh-huh. Sí, y después hay el personaje ese peludo, pero claro, se asocia mucho al hombre lobo. Y hombre lobo, la leyenda de hombre lobo está en todo. A ver, Julio, yo quiero que pensemos un momento. Uh-huh. Para ti, no lo sé cómo es para ti, pero para mí, el fenómeno ovni es un fenómeno social, totalmente. No tenemos ningún trozo de ovni. No tenemos, lamentablemente. Buscamos mucho, pero no hay. Entonces, ¿qué pasa? Tú has visto cómo se ha desarrollado el fenómeno. Primero era fuego en el cielo, después eran platillos con tuercas y con no sé qué más, con señales. Después se convirtió en esferas de luz. Ahora es plasma, porque ya conocemos plasma. Entonces ahora es plasma. Y claro, a mí esto me hace pensar. Entonces, el fenómeno se va desarrollando a la medida que nos estamos desarrollando nosotros. Entonces, y ahora ya hablan de los universos paralelos. No está demostrado, pero ya se hablan todos de universos paralelos. Y siempre digo, pero si no está demostrado, ¿qué estamos contando? Y yo, para mí, es un fenómeno social. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, en los Cárpatos? Hay sus leyendas, hay sus costumbres, y hay, por ejemplo, ven las luces en el cielo.
tiene que dar una explicación. Nuestra mente necesita una explicación. Necesita terminar el cuadro. Y claro, de allí vienen muchas especulaciones. Cuidado, que yo no quiero decir que de todos los avistamientos OVNI no hay un 0,01% verdadero. Pero claro, todo hay que coger con pinzas. Y por eso yo siempre asocio este fenómeno a lo social. ¿Cómo se desarrolla la humanidad? ¿Qué es lo que necesita? Y porque finalmente llegamos hasta la religión ufológica. Claro, pero es que yo creo que el fenómeno OVNI, como tú hablas, es un fenómeno social que está interrelacionado con temas paranormales, con apariciones marianas. Yo creo que con todo está conectado casi. Y claro, eso hace que realmente sea un fenómeno social, que evolucione con el caminar también del ser humano y de la mentalidad y de lo que ve realmente y con lo que se asocia, con la religión. Lógicamente, yo creo que es una teoría muy convincente y que cada vez puede darnos respuestas sobre todos estos fenómenos que estamos viviendo. Claro, yo por ejemplo he realizado hace algún tiempo el trabajo científico antropológico sobre los aterrizajes OVNI en España. Pero claro, yo he hecho un trabajo científico que cuando mandé para que me lo publiquen me ha dicho Pullman, me ha mandado un doctorado. Sí, es así como se hace el estudio. Y es ahí donde se ve lo que hay y lo que no hay. Y claro, después los ufólogos serios de España me animaron a seguir, pero digo, ¿para qué? Realmente, porque yo tardo mucho en hacer este trabajo. Entonces digo, ¿para qué? Porque al final lo que vamos a hacer es recoger los testimonios y publicar en los libros. Ya está, no hay más. No hay análisis. Claro. Hablas de, te refieres a estudios, la sociedad Transcampartia OVNIS realizó un estudio sobre los avistamientos OVNIS en Ucrania y solo encontró, creo recordar que he leído 10 casos interesantes, me imagino de muchos más, pero solo 10 casos les pareció que podía haber algo extraño y sin explicación. No, ¿sabes lo que? No, lo que hicieron ellos en su estudio, ves, me he expresado mal en el libro. Lo que hicieron ellos, han analizado todos los casos y los que han salido estadísticamente son los casos que hablan ellos. O sea, que Chernóbil no podía faltar, a ver, lo de cirujanos o extraterrestres fuera de lo común, a mí me parece rocambolesco. Y claro, han establecido en Hydropark, por ejemplo, en Kiev, pasan muchísimos casos. O sea, yo he escrito uno, pero hay toda una trayectoria de casos de Hydropark. Y por esta razón, es una de las razones que los ufólogos ucranianos llegaron a la conclusión que lo que buscan en Ucrania OVNIs son agua, zonas acuáticas. ¿Y por qué? No lo saben. Pero en la mayoría de las veces aparecen muchísimo en los ríos, aparecen en el parque hidráulico, aparecen, ¿sabes?, donde hay humedad y agua. Y esto es característico de Ucrania, de avistamientos OVNI en Ucrania. Y entonces, claro, por ejemplo, Transcarpatia, que son los Cárpatos, porque se llama Transcarpatia porque son Cárpatos, y alrededor, porque claro, como hay varios países colindantes, pues entonces la zona ucraniana esta, también hay muchos ríos. Y a los ufólogos ucranianos, ya te digo, han llegado a esta conclusión que lo que buscan en Ucrania es agua, menos cuando aparecen en el paseo de Krasatka en Kiev, que ahí no hay agua, pero sí al lado hay río Dnieper. O sea, siempre están ahí. Y a mí me llamó la atención porque no creo que haya otro país donde los avistamientos se centran en esta zona. O sea, hay por supuesto en el agua, pero tantos no. Vamos a referirnos a una pieza gris que comentas, pequeña y pesada de metal, que fue encontrada en 1989 en uno de estos avistamientos y fue analizada en julio de 1990. Hablas de esta pieza. Coméntanos un poco si recuerdas y qué referencias hay de esta pieza. A ver, esta pieza fue examinada muchísimo, ¿vale? Cravajil, cuando lo encontró, allí lo que pasa es que, claro, los ufólogos son apasionados, enseguida van y buscan y buscan y buscan. Pues se encontró esta pieza y hay fotos de ella, hay varias fotos, yo solo he puesto una. Sí, y de lo que hablan allí realmente es que todos los elementos son terrenales, o sea, todo lo que hay en la Tierra, pero que están hechos
con pulvi metalurgia, que es como con pulvos. Y, o sea, cuando le entregan el análisis a Carvajal, dicen que todo está bien, todo es correcto. Lo único que llama la atención, que en la actualidad esta alineación no se podría hacer. Y ¿por claro, esto, porque no hay tecnología suficiente para alinear? Claro, en este tiempo no había tecnología suficiente para alinear de esta manera. Y claro, es llamativo, ¿sabes? O sea, yo cuando ya me salen los chips de la nariz, no tanto. Pero este llamativo, porque además en los ovnis de la URSS, yo también tengo documentación, que ahora estoy con los ovnis de la URSS, documentación de una malla metálica. Y esta también tiene una alineación muy rara. Uh-huh. Y sí que han encontrado en el aterrizaje ovni esta malla. Hay unas bolitas negras también, pero claro, buscar toda esta información es súper difícil. Súper difícil, ¿por qué? Porque todas las webs se convirtieron en sensacionalistas y es muy difícil llegar a la verdad. Uh-huh. Yo para encontrar la verdad, sabes que pasamos 3 páginas de Google. Yo muchas veces tengo que llegar a 10ª para ver si encuentro de dónde proviene esto. Porque claro, tampoco quiero poner algo de lo que no estoy seguro. Dice, buah, esto, yo qué sé. Entonces, tardas mucho en buscar estas cosas. Uh-huh. Entonces, hay unos indicios, hay algo que podríamos demostrar. No es un trozo de ovni, por supuesto, pero es algo que podríamos analizar, que podríamos juntarnos, que podríamos, ¿sabes?, investigar más. Lo que pasa es que esto no se hace. O sea, ahí se quedó el trozo en la fotografía que está ahora, pertenece a la asociación UFO 2, que ellos lo tienen, pero ya está. O sea, también hablas en la historia del estudio de los ovnis en Ucrania, comentas que sobre el comienzo del estudio de los ovnis en la antigua URSS, en 1946, con el ingeniero y escritor Kaczynski, que planteó la hipótesis de que la explosión de la famosa explosión que tanto se ha hablado de Tunguska en 1908 fue causada por un accidente aéreo extraterrestre. Y luego dejas caer, porque esto se ha dicho en España, se ha investigado, se ha estudiado, se ha interesado por esta parte del planeta y sobre este hecho, esta famosa explosión, pero dejas caer que, bueno, es una hipótesis que se ha cogido mucho, bastante ahora, ese planteamiento, ¿no? Sí. A ver, el caso de Tunguska es mi preferido. Me imagino. ¿Sabes que hay? Sí. Hay más de 100 hipótesis de lo que podía ser. De hecho, en mi canal de YouTube tengo un pequeño vídeo donde destaco las hipótesis más así llamativas. Dices, ahí va lo que están haciendo, pero muy interesantes. Y el caso de Tunguska, o sea, que, si piensas, en la Unión Soviética empezaron a estudiar antes los ovnis, no con Kenneth Arnold de los platillos volantes. No con esto, y si empezaron a estudiar los ovnis, fue mucho anterior. Claro, claro. Yo, por ejemplo, tengo un documento que dicen que en 1928 se mandó una investigación a Kazajstán a observar los objetos no identificados en el cielo. Solo hay este documento. No hay con lo que han vuelto. No sé lo que han visto. Y es imposible encontrar dónde está este documento. Porque si se monta una investigación y se monta una expedición para ir, es para algo. Entonces, Kaczynski, ¿qué hizo? Dice, además Kaczynski era muy famoso, era el pionero en la transmisión de mente, de pensamientos telepáticamente y todo. O sea, Kaczynski era un personaje muy interesante, que merece mucho la atención. También fue interesado también en la ciencia ficción, ¿no? Es que él salió en el libro de ciencia ficción porque él cuando entendió de a lo que están llegando, porque llegaron, empezaron a investigar armas psicotrónicas. Y cuando él entendió a lo que puede llegar, empezó a preocupar éticamente de lo que puede hacer con la humanidad y empezó a hablar con sus amigos escritores. Entonces, claro, Beliaev escribe La máquina del tiempo, donde
al ingeniero también se llama Kaczynski, pero cambia de una letra. Entonces fue protagonista de esto. Ahí es donde escribe la máquina de afectar la mente humana, porque Kaczynski empezó a advertir. Entonces Kaczynski propuso por qué el meteorito de Tunguska no puede ser una avería. Y la verdad es que despertó interés en alienígenas y empezaron a hacerse, pues, habían ponencias, habían artículos, y claro, al principio se interesó el mundo científico, pero después empezaron a decir que no, es que la ufología en la Unión Soviética tenía auge, caída. Entonces, claro, después desmintieron que esto no podría ser y que se ha investigado, pero bueno, el misterio de Tunguska sigue sin resolverse. Entonces, ¿y tú qué crees que ocurrió en Tunguska realmente? ¿Qué creo yo? A ver, no sé. Yo creo que es un cuerpo celeste que explotó. Pero lo único que me mosquea mucho, porque cuando fueron las expediciones ahí, los autóctonos, los Sami, el pueblo Sami, estaban riendo y decían que no, que es que no buscáis en el sitio. Y ellos no son muy dados de hablar. Los Sami es un pueblo bastante interesante y peculiar. Y claro, y todos decían, no querían hablar con los investigadores, pero siempre decían, es que buscáis en sitio equivocado. Entonces, claro, ¿dónde está el sitio verdadero? Nadie sabe. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Puede ser la explosión y que el cuerpo cayó en otro lugar? Que solo Sami lo saben. Vete tú a saber. Aunque también te digo una cosa, la hipótesis sobre Tesla tampoco me parece muy descabellada. Porque tú empiezas a juntar cosas, dice, puede haber pasado. También hay otra teoría de cómo la Tierra también se protege ella misma. Ya te digo, en este vídeo de Tunguska yo toco a la Tierra misma, al Tesla y no sé qué más. Y son vídeos de 5 minutos que, o sea, te enteras de qué va. Y me parece interesante. Cada vez que aparece algo de Tunguska, yo estoy ahí mirando a ver qué pasa. Luego también hablas de, en 1956, Fomin, profesor del Departamento de Automatización del Instituto Tecnológico de la Industria de Moscú, se interesó por los ovnis, también por el estudio de los ovnis. Eso quiere decir también, lógicamente, algo interesante y más por su preparación en ingeniería, me imagino. Y tú lo detallas en el libro, además. Es que Fomin, ¿sabe lo que pasa? Que Fomin fue la cabeza de turco, porque Fomin realmente creía en fenómeno ovni y quería demostrar el fenómeno ovni. Ha convencido a muchos académicos de seguir el estudio, y lo que pasa que, claro, cuando salió la censura y cuando han dicho que no, le han quitado de todo, se ha quedado sin trabajo, ¿sabe? Le han puesto un poco de loco. Pero Fomin sí tenía datos. Lo que pasa es que, claro, como era la Unión Soviética, nunca se sabe dónde tiene esta documentación. Y la verdad es que yo creo que Fomin se acercaba al fenómeno bastante. Y una manera, de hecho, y una manera científica, por su formación, me imagino. Claro, claro. Y entonces él animaba a otros científicos a seguir y ha convencido a varios. Lo que pasa es que, claro, cuando ya empezaron a salir los artículos en contra, cuando el Planetario de Moscú ha dicho no sé qué, no sé cuánto, le han eliminado. O sea, de hecho yo creo, claro, allí si tú eres un científico, académico, y te quitan de todo esto, te quedas en miseria. O sea, tenía que pasar muy mal el hombre por hacer lo que creía realmente. Pero claro, vivía en la Unión Soviética, eran así las normas. Vamos a uno de los hechos también controvertidos que todo el mundo seguramente recordará que nos está siguiendo, Chernobyl, 26 de abril de 1986, también hace referencia a la historia negra de Ucrania, el reactor de Chernobyl que liberó al medio ambiente más de 20.000 veces de reactividad, casi comparándolo mucho más superior a bombardeo de Hiroshima y Nagasaki juntos. Planteas algunas cuestiones, hablas de, lógicamente, que siempre cuando aparecen estos hechos, las profecías tratan de explicar siempre estas cuestiones. Y bueno, realmente también hay otras teorías también relacionadas con el tema extraterrestre, pero ¿tú qué piensas? Porque luego, no sé si hay una historia que se relaciona con el tema de Chernobyl, que es el hombre polilla, ¿no?, que se ve sobre Chernobyl. ¿Qué piensas tú de este hecho también, que fue tan crudo y tan tremendo en Ucrania?
A ver, sabes que en Ucrania no nos enteramos pasada una semana de que fue la explosión. Porque es que no entiendo por qué se silenció realmente, si era obvio algo ocurría realmente. No, porque en la Unión Soviética todo era así. O sea, ellos informaban a la población de lo que tenían que informar. De hecho, cuando salió, yo tengo el recorte del periódico subrayado ahí en amarillo. Cuando salió, era una notita pequeña debajo de los resultados de fútbol. Y que el gobierno se está ocupando de eso y todo va bien. Entonces, claro, nosotros ni siquiera prestamos atención a eso. O sea, lo hemos leído y decimos, bueno, vale. Lo que nos empezó a preocupar, porque en Rusia, en la Unión Soviética, había Sábado Rojo, que inventó Lenin, nuestro camarada Lenin, que teníamos que ir de la ciudad a ayudar a los kolkhoz, a la agricultura, y teníamos que recoger fruta. Porque cuando llegamos a recoger los pepinos parecían melones. Y entonces, claro, el encargado ha dicho, pues iros a casa porque no hay nada que recoger. Y claro, fue por radioactividad. Pero yo creo que nosotros nos dimos ya mucho más tarde la cuenta de que de la percusión de que lo que nos esperaba. De hecho, yo cuando llegué a España, antes cuando un extranjero llegaba a España, hacían un análisis médico exhaustivo. Y me han encontrado la radioactividad, era 0,02. Y digo, ¿y cómo lo quito? Dice, nada, con fruta y agua se te va. Pero dice, te puede aparecer cualquier otra enfermedad posteriormente por radioactividad. Todos vivíamos con radioactividad, vivíamos el agua, comías pescado de río, hasta que llegó el momento que prohibieron comer el pescado, prohibieron coger las setas y prohibieron coger todo. Entonces, claro, el desastre fue y afectó a mucha gente. De hecho, a mí me quitaron los tiroides por esto, porque sí me afectó al final. O sea, queríamos o no, pero me afectó. Porque es que yo vivía a 400 kilómetros de Chernóbil. O sea, al ladito. ¿Cuántos? Y a 400. Pues era relativamente cerca. Había expulsado más de 20.000 veces más de radioactividad, bueno, que Hiroshima y Nagasaki. Era lógico que... Lo que pasa es que lo que no entiendo es todavía se ha silenciado. Todavía no se sabe, sobre todo la actuación de los bomberos. He leído muchas cosas. Cómo explotó este reactor de Chernóbil, que y luego lo que tú dices, se trató de silenciar algo que era tan obvio realmente. El mundo entero, bueno, pues lógicamente, no es lógico decir que antes se enteró el mundo entero antes que Chernóbil, porque no es real. Tú ya lo estabas diciendo, que de momento estaban dando información poco a poco a la población hasta que ya no pudieron más, me imagino. Sí, no, pero realmente lo que pasó en Pripyat nadie lo sabía. O sea, ya te digo, salió una nota en prensa y ya. Y después simplemente veíamos que salían los camiones con agua a lavar los árboles y todas esas cosas. Pero ya como que tranquilos, el gobierno está controlando porque todo. Porque la zona de Chernobyl ahora está vacía completamente. Es una zona fantasma, me parece. No vive, no sé en qué distancia, o sí. A ver, son 30 kilómetros el cinturón de seguridad. Sí, porque, o sea, alrededor, el diámetro. Pero ahí va la gente. De hecho, los ucranianos ahí han construido ahora la central eléctrica de las fotovoltaicas. O sea, siguen utilizando. Y hay gente mayor que vivía ahí para ganar sus casas. Dice, mira, lo que me queda, me quedo aquí. Y en algunas casas siguen viviendo, pero ya son ancianos y bueno. Pero realmente sí, lo que pasa es que ahora se ha convertido en una zona de excursión. Aunque la verdad es que sigue siendo peligrosa. No sé para qué vamos allí. Para ver una ciudad abandonada, vale. Pero es que te estás cogiendo radioactividad mientras estás de excursión. O sea, es inevitable que lo cojas. Que pequeñas zonas, pero lo cojas. Estoy acordando ahora, lo hemos comentado antes de empezar el programa, sobre la famosa comisión americana del Congreso que está estudiando, bueno, pues muchos vídeos e imágenes de ovnis, y habla de que ha habido enfrentamientos en lugares, en zonas de donde hay plataformas nucleares.
y le sorprende, habla el congresista, que le sorprende mucho donde aparecen estas luces extrañas, estos objetos extraños, en zonas donde pues están reservadas para zonas nucleares. Y me está acordando de esto por lo que me estás comentando. No sé si Chernobyl, además de El hombre polilla, que me gustaría que me explicaras la aparición de este hombre polilla y qué relación tiene con Chernobyl. Sí, al hombre polilla le llaman Milo de Chernóbil. Dicen que durante la explosión, porque claro, es que la gente como no sabía qué pasa, salieron todos de sus casas para ver. Y claro, era un espectáculo de luces. Y dicen que han visto al hombre polilla, pero que ellos le llaman Milo de Chernóbil. Y dice que era una criatura enorme con alas. Y tenía los ojos rojos. De hecho, en la Unión Soviética no solo ahí aparece el hombre polilla, porque hay también una aldea en Rusia que ellos sí dicen que viene el hombre polilla, si lleva las ovejas, si lleva todo, y cuentan unas historias increíbles. Entonces yo estoy pensando que tal vez puede haber alguna especie de alguna ave o algo que se asemeja, ¿sabes? Porque claro, estamos hablando de lugares, a ver, seguramente que no vivía en Chernóbil, porque era una zona bastante habitada, y que aparecen ahí, pero quién es o qué es, yo no me atrevo a definir. No lo sé. Sí, lógicamente las leyendas, los mitos, la gente lo que ve se basa siempre en algo real que luego mitifican o que lógicamente se cambia por la percepción, por resortes que tiene el cerebro humano, por lo que sea. Y tienes razón que habría que indagar realmente qué es lo que realmente vieron en la zona, si hay seres parecidos, aves parecidas a ese tipo que están describiendo. Pero es muy interesante realmente. Parte de esa antropología realmente, de la que tú también estudias, antropología social y cultural, sobre todo en zonas tan interesantes como Ucrania y que desconocemos tanto y que gracias a ti nos traes a la luz. Pues sí, y la verdad es que, a ver, hay mucha mitología en Ucrania, ¿no? Su mitología, pero también yo creo, ¿sabes? Puede ser porque las fotos del Mirlo que hay son bastante borrosas, no hay una foto definida, ¿sabes? Hay otras fotos que dice, bueno, a mí esto me parece un donut, pero es una foto, o sea, que se ha hecho la foto. Mira, hay un caso que me encanta en Ucrania y no está en el libro, que hay una niña de 13 años que estaba en casa de su abuela, le regalaron un móvil, no de último modelo, fue hace algunos años, fue en 2000 y pico, 2001 o 2002, y así tenía cámara y vio un objeto en el cielo y que quiso hacer la foto, y cuando empezó a hacer la foto el móvil se apagó. Ella volvió llorando a casa y cuando llevaron al taller para ver qué pasa con el móvil, y dicen que la cámara y la placa están quemadas. Y claro, han dicho no puede ser, porque es que la niña no hizo nada raro. Le han recuperado la placa, pero la cámara no han recuperado, se quedó sin funcionar. Y claro, esto me llama la atención, digo, tal vez esta niña sí lo ha visto lo que tenía que ver, ¿sabes? Porque, o sea, te han roto la cámara para que no hagas las fotos. O sea, y no había, ella no describe ningún haz de luz, no describe nada, simplemente que se quemó la cámara. ¿Cómo se puede quemar la cámara? ¿Sabes? Extraño, sí, es extraño el efecto que pueden tener este tipo de visiones. Lo que ocurre que también, claro, cuando ahora me voy también a las informaciones del Congreso, de esta sesión que ha habido para el estudio de estas imágenes y fotos, que en muchas cuestiones ellos hablan, lógicamente, que no saben que la procedencia, lógicamente, no se puede decir en ningún momento, como tú bien dices, extraterrestre, pero sí se puede decir que estas luces son inteligentes. Y eso es lo que tanto llama la atención, lógicamente, de estos objetos, que no sabemos qué hay detrás de estos objetos, quién nos tripula, si es alguien que tiene otros países que tienen conocimiento tecnológico más avanzado, pero lo que sí podemos decir es que estas luces sí son inteligentes, creo yo, ¿no? Sí, a ver, las luces pueden ser inteligentes, pero claro, tenemos que saber de qué son las luces. Mira, un amigo mío cuando vivía en Ucrania me contó cuando él hacía la mili, estaban en fila y entonces pasó
una nave redonda sin hacer ningún ruido. A lo que el sargento ha dicho, lo que habéis visto no habéis visto nada. Es nuestro armamento. Que se olvide todo lo que habéis visto. Entonces, claro, mira, encontré también un dato súper interesante de año 1938, cuando probaron un avión invisible. Y mi amigo Miguel Lanjarovic dice, Pullman, te has equivocado. Sería en 1983. Dijo, no, no me he equivocado. Fue en 1938. Entonces, claro, no sabemos el armamento que hay realmente. Todo lo que nos enseñan es una cosa. ¿Crees que puede haber tecnología escondida que tenga en países que no nos han explicado todavía? Bueno, si vas a las patentes, hay patentes sorprendentes que, bueno, no se han dado mucha publicidad. Estoy segura. Mira, ya tenemos cascos y tenemos aviones que ya manejamos con nuestra mente. Ay, no sé qué. Entonces, claro, yo empecé, cuando empecé a mirar, el primer avión sin piloto fue en el año 1959. Y dices, ¿cómo? En 59, entonces imagínate lo que han desarrollado. Lo que sí, que hay casos que no cuadran nada, ¿sabes? O sea, nada. Entonces, estos casos es lo que me interesan. Dices, a mí no me cuadra ni esto, ni esto, ni esto, porque yo cada vez que cojo un caso, empiezo por lo lógico. Puede ser esto. Cuando ya llego que no es nada de esto, digo, aquí hay algo. Aquí hay algo, pero no sabemos el qué. Mira, pregunté al ufólogo ese famoso español, Vicente Juan Ballesterolmos. Digo, ¿tú por qué estudias los ovnis más de 40 años? Y me ha dicho, porque creo que hay un caso que puede ser verdadero. Y quiero encontrarlo. Sí, es el más crítico de los ufólogos, sobre todo. Sí. La primera generación, ciertamente que sí. Quería irme a otro ámbito, simplemente ya tres aspectos o cuatro aspectos de tu libro vamos a tratar en estos minutos, y es te dedicas también una gran parte a los encuentros en la tercera fase, en el tercer tipo, y hay muchos, muchos casos que tú hablas de ellos. No sé si hablar de alguno de ellos, por ejemplo, el que no sé si lo pronuncio bien, Quiroboreac. Por ejemplo, que fue el 3 de mayo de 1987 un objeto abovedado y parece ser que interactúa con los testigos. Esto es Quiroboreac. Exactamente, Quiroboreac. Y parece muy interesante. Hay otros muchos, en Cherkasy, Leópolis también, que me parece apasionante, el 3 de 9. ¿Pero no te parece impresionante el caso de las dos amigas que recibían los mensajes de los extraterrestres y han escrito los poemas porque los extraterrestres han dicho... Cuéntanos, que tenemos los oídos abiertos para imaginarnos esa historia. ¿Cómo es esa historia? Realmente, o sea, dos amigas empezaron, o sea, vieron primero el objeto luminoso y después empezaron a decir que los tripulantes se comunicaban con ellos, con ellas. Primero eran los mensajes cortos, pero después parece que se han convertido en charlas enteras. ¿Y eso donde les explicaban telepáticamente o a través de algún...? Telepáticamente, sí, todo es telepáticamente. Y ellas fueron al centro así cultural, que digamos, para decir, oye, que nos está pasando esto, y les ofrecen publicar todo lo que dicen los extraterrestres. Fíjate cómo era el estudio de ufología, que dice, hombre, puede ser que recibamos este mensaje. O sea, dieron visibilidad. Y después las chicas empiezan a escribir poemas porque dicen que los extraterrestres han dicho que el poema es el idioma supremo, que sí entra directamente a la mente humana y que se percibe mucho mejor que la prosa. Y empezaron a escribir. Y, o sea, y hay libros publicados de estos encuentros. Entonces dices, es una maravilla. Lo único que sabes, me da mucha pena, porque si yo soy extraterrestre, te lo aseguro, con quien me conecto es con Boris Johnson, con Trump, y para decir, chavales, mirad cómo vais, ¿sabes? O con Biden. Lo que pasa es que también habría que ver, pensar también algo también curioso, y decir, esas personas, como se suele decir, a lo mejor tenían oídos para escuchar, a lo mejor Donald Trump no tiene oídos para escuchar, y a pesar que se le presente a alguien físicamente pues en la Quinta Avenida en Nueva York y le diga, soy extraterrestre, pues no le va a hacer ni caso, lógicamente. No sé exactamente qué decir. Creo que esto es, a lo mejor es ir mucho más allá, que a lo mejor no es así,
Es decir, si estos seres están avanzados tecnológicamente y espiritualmente, hay veces que yo tampoco sé qué mentalidad tienen ellos. Es decir, estamos hablando de una mentalidad física, humana, y de los parámetros de esta dimensión que tocamos, largo, alto y ancho, pero tal vez esos parámetros son diferentes a los que ellos tienen, otra forma de pensar. No lo sé, no lo sé, estoy tirando simplemente. Sí, pero mira, por ejemplo, mira, es inglesa, Jane Lett. Tienes que buscar sus libros. La Fuente de la Vida, me parece que se llama, o Jardín de la Vida. Uh-huh. Es del siglo XVI. Uh-huh. Ella empezó a ver los objetos voladores no identificados. Ella describe a su manera, escribe como si fueran ángeles. Además, cuando ves los dibujos, o sea, es que es un ovni. Es un ovni como de fuego. Y ella sí ha creado una escuela filosófica sobre esto. Y dice, bueno, así bienvenido sea. Y además, ya te digo, es muy desconocida. Yo sé que es inglesa y a mí me llamó mucho la atención cuando vi la información. Digo, interesantísimo. Uh-huh. Entonces, ahí sí dice, bueno, está transmitiendo lo que tiene que transmitir. ¿Sabes? Pero tú cuando encuentras a un granjero que, pobrecita mía, mío, trabaja de sol a sol y mandas un mensaje que tiene que transmitir, no tiene manera de hacerlo. Pero eso lo hace también interesante y que a lo mejor... Sí, y a muchos no lo creen. Y puede ser que es verdad que lo ha visto, y puede ser que es verdad lo que le dicen, pero muchos no lo creen. Vamos a también a un hecho de abducción que hablas también en el libro, que es en Uzgorod. Ella sí, ella se cayó y rompió las costillas. Uh-huh. Rompió las costillas y estaba toda muy dolorida y vivía sola en su piso. Y claro, apareció pues la luz, primero vio la luz y después vinieron los extraterrestres, lo cogieron en brazos, le llevaron a su nave y dice que ahí han hecho no sé qué proceso de curación y que realmente salió bien, salió curada, no le dolía nada más, que la han devuelto a casa, de hecho que traspasaban el mensaje que no se preocupe, que todo está bien, que han venido para ayudarla. Y claro, esto también lo contó ella. Uh-huh. También, ¿no te acuerdas? También había el caso este que a señora le extirparon el riñón y de repente creció otra vez el riñón y cuando fue al médico, dice, y el médico dice, pero si no tenías nada. Y la señora explica que la han creado de su propio tejido, le han creado el riñón extirpado. Entonces, claro, parece, hay varios casos donde yo hablo como los extraterrestres quieren ayudar. En Chernóbil parece que querían ayudar, a la gente parece que querían ayudar, ¿sabes? O sea, hay muchísimos casos, parece que quieren ayudar. Porque aparecen, yo creo que ellos no aparecen en tuntum, sí, a veces hay en tuntum, pero aparecen en casos como de necesidad. Uh-huh. Aparecen cuando, porque en Chernóbil cuando pasó y cuando apareció el ovni sobre la central y mandó los haces de luz, lo ha reducido radioactividad en 3 veces. Y realmente dicen que es lo que paró más o menos el fuego que después los bomberos podían apagar. Uh-huh. Porque si no sale 180 toneladas al aire, uh-huh, de uranio liberado, o sea... Eso quiere decir que tú y yo ahora no hablaríamos, más o menos. ¿Crees que pudo haber una ayuda, una intervención externa de algo extraño? Hombre, hay muchos casos que ellos aparecen en las centrales nucleares o en averías bastante grandes. Lo que te comentaba de esta comisión de los Estados Unidos, del Congreso, claro, que han comentado que normalmente se están apareciendo en lugares donde hay centrales nucleares. Sí, y tienen, claro, cierto temor, claro, porque bueno, no saben exactamente con qué intereses estos objetos hacen esas apariciones en estos lugares. Comentaba uno pero parece de los congresistas. Pero parece que están controlando, ¿sabes? Están como diciendo, bueno, vamos a rebajar un poco porque a los humanos se le va la pinza mucho. Yo creo que es eso, ¿sabes? Ojalá que sea eso porque es tremendo lo que se nos avecina, si realmente con los conocimientos tecnológicos armamentísticos que tenemos ahora, esto puede explotar en cualquier momento, si alguien aprieta el botón, lógicamente. Claro. Sí. Y mira, por ejemplo,
en la, perdona, no, no, en no. lanzacohetes de Plesetsk, hay un rumor, no sé si es verdad o no, pero a mí mucha gente me ha contado en los foros y todos cuentan que cada vez que hay un lanzamiento del cohete, ya los trabajadores hacen la porra que cuándo va a salir el OVNI, antes del lanzamiento, durante o después. Porque dicen que en cada lanzamiento aparecen. ¿Sabes? Y llama la atención. Puede ser rumor, no lo sé. Pero, un rumor bonito. Ahí estás ya yendo hacia otro lado de la versión de los testigos. Antes hablábamos de los testigos rurales y ahora son de los testigos que son muy interesantes. Gente con formación relacionada con el ejército y que tiene también esos encuentros realmente o que tiene esos intereses del estudio de OVNIs. Me imagino que no sé cómo lo verás esa vertiente, o pilotos, cazas, por ejemplo, recogidos ahora en el Congreso, en esta comisión, que son muy interesantes también. Sí, a ver, por supuesto que los pilotos de cazas lo ven. Y hay un montón de casos de la Unión Soviética cuando van persiguiendo el objeto y el objeto parece estar jugando. ¿Sabes? Porque hay uno que me parece que era en Kazajstán, el caso que el OVNI subía y bajaba. Entonces caza no podía. Mandaron un helicóptero y el OVNI seguía subiendo o bajando y no lo podían hacer nada. En Ucrania, por ejemplo, hay un caso también me parece impresionante donde los policías describen que apareció una esfera luminosa y cuando empezaron a rodear, ella saltaba arriba y bajaba para abajo. Entonces ellos iban para allá y no podían cogerlo. Y así jugó un poco. Entonces, claro, en este caso dices, ¿qué pudo haber sido? El armamento no es, porque realmente está jugando. Y claro, son los policías que están persiguiendo la bola, porque vinieron por un aviso y claro, no podían rodearlo. Porque el OVNI jugaba con ellos. Entonces hay también hay otro caso en Ucrania cuando un OVNI le coge la había un entrenamiento de los marines y entonces han lanzado un torpedo sin carga, sin nada y tenían que ir a recoger. De repente aparece el OVNI, todos oyen el mismo mensaje: no os preocupéis, no os vamos a hacer daño. Suben del mar el torpedo, se van. Y en 2 horas se vuelven y le bajan el torpedo ya en el barco. Como que hemos estudiado y ya sabemos qué es. Entonces, estos casos sí llaman la atención, porque además, ¿sabes? No es solo un militar, han visto varios militares. Llegado una nueva era en la radio. Podrás vivir el misterio en su máxima esencia. En la luz del misterio con Julio Barroso. ¿Estás preparado? Quiero ya para terminar a varias cuestiones a eso que te estás refiriendo porque hablas en la tercera parte del libro del estudio de los ovnis por parte del ejército ucraniano y sacas una entrevista muy interesante al coronel Yuri Luner. Sí. Habla de cuestiones muy interesantes, tú además detallas, sacas un extracto de la entrevista que le hace algún periodista ucraniano, no sé en qué medio aparece, pero que dice cosas también muy interesantes, un coronel como Yuri Luner que hable de estas cuestiones del tema OVNI de esa manera.
Claro, porque realmente yo por qué quise poner esta entrevista para enseñar que los militares no están ajenos a esto. O sea, ellos sí ven cosas y tienen que vivir con estas cosas. Y él es uno de ellos que dice, puede ser que es un ovni. O sea, lo que vemos está bien. Lo que pasa es que tenemos que estudiar. Y además él lo explica ahí muy bien que, claro, cuando nos ordenan a perseguir es por la seguridad del país, no porque estamos persiguiendo un extraterrestre. No, claro. Pero dice, claro, es desconocido lo que estamos haciendo. Y claro, él anima, y esto la verdad es que llama atención, porque él anima a investigar el fenómeno y llegar a una conclusión. Porque dice que hay mucho que investigar, también cuenta cosas. Y claro, una vez tú has visto algo, empiezas a hablar con la gente y la gente empieza a compartir contigo. Entonces, claro, cuando ya compartes con un coronel, debes estar muy seguro de lo que compartes, ¿sabes? Claro que sí. Porque él ha visto muchas cosas, entonces te puede rebatir cualquier cosa. O sea, hay un vídeo donde, por ejemplo, uno de los militares te explica cómo es la bomba esa que baja con las paracaídas pequeñas, no me acuerdo ahora cómo se llama, y dice, esto parece un ovni. Entonces, es una cosa grande y salen 3-5 ovnis pequeños. Pero dice, son bombas. Pero nosotros vemos y decimos, ahí va, de uno grande, de una nave nodriza, salieron los más pequeños. Y es bomba. Entonces, claro, a mí no crees que me gusta mucho cuando veo esas cosas porque me devuelve a la realidad. Pero digo, bueno, es real. Entonces, por eso yo creo que, por eso he publicado su entrevista, porque es importante que los militares empiecen a pronunciarse sobre el fenómeno. O sea, tenemos un paso adelante, ¿sabes?, en la investigación. Por eso. Ahora también, ya varias cosas, la CIA estuvo interesado en los ovnis, o está interesada en los ovnis de Ucrania, también comentas. Hay un apartado sobre eso. Sí, a ver, la CIA estaba interesada en todo. La CIA está interesada en todo, igual que la KGB. Exactamente. O sea, sí, sí. Y entonces, claro, también, mira, por ejemplo, KGB odiaba los casos ovni. No le gustaba. Te iba a preguntar, pero habla de la carpeta azul, de un proyecto también, relacionado con estos temas. ¿A qué se debe la carpeta azul? Sí, la carpeta azul es donde recogían las cosas. Había un proyecto secreto que se llamaba Sietka, que se dividía en Academia de Ciencias y los militares. Y entonces estaban recogiendo todos los reportes y investigaban. También te quiero decir, si hay un caso ovni importante en la URSS, si veis en todo el estudio que no hay militares, olvídalo. No había nada. Cuando aparecen militares es cuando hay chicha. Y claro, ellos recogieron muchas cosas. ¿Qué pasa? Que la KGB no quería entrar en estas cosas. Pasaba totalmente porque ellos querían contra el espionaje, querían otras cosas. Pero no podían no vigilar lo que estaba pasando. Y de hecho, de esta carpeta, como se vendió todo, se han quedado nada, 124 páginas. Además, hay muchas páginas en internet falsificadas, porque yo tengo que mandar a estas páginas a un ufólogo que tengo en Moscú para que me diga si es verdadero o falso. Uh-huh. Y dice, no, Mercedes, es falso. Y cosas así, ¿sabes? Y entonces él ya me busca el original. Y claro, KGB y la CIA siempre estaban interesados en esto. Pero yo no sé si es en forma de armamento o es como seguimiento de la Guerra Fría. ¿Sabes? En Guerra Fría empezaron a aparecer de repente ovnis por todos lados. Y es como vamos a ir cambiando, vamos a liar al enemigo. Que piense que estamos en eso, pero no estamos en eso. Entonces ahí ya hay mucha confusión, realmente. Que te he interrumpido. Ya para terminar, quería preguntarte, ya para cerrar esta cuestión y esta interesante conversación que he mantenido contigo sobre el telón de acero y sobre las experiencias ovnis en Ucrania, sobre uno de los casos que fue convulsivo en España, yo lo recuerdo a pesar de ser joven, que era el caso de Voronezh, el 27 de septiembre de 1989, que era
cuando ya se abría el telón de acero, ya desaparecía la antigua Unión Soviética y la Guerra Fría casi terminaba. De eso se ha dado explicación, se ha querido tratar de explicar por qué este caso, si había ya muchos casos, por qué este caso salió también tanto en Europa y en Estados Unidos, y los medios de comunicación se interesaron. Bueno, la Agencia Estatal de Información rusa contó muchísimos datos sobre este hecho de dos niños que veían pues un ser alto y luego una especie de robot. No sé si lo has seguido tú, al ser ruso, este caso, el caso de Voronezh. Por supuestísimo. Me imagino. Por supuestísimo. A ver, por partes. ¿Sabes que no había solo un avistamiento? Había avistamientos durante una semana. Uh-huh. O sea, habían 7 avistamientos. Después, los testigos, hay 17 niños. Y los testigos describen las naves diferentes. De hecho, cuando salió en España con la letra de los humitas y todo esto, parecido, sí, no era la leche de la, sí, la leche de humita. No era, este no era avistamiento del día 27, era del 28. Y el testigo, cuando a él le preguntaron al niño, ¿cómo era la letra? Dice, parecía letra C. Dice, ¿cómo que parecía? Dice, bueno, también podía ser o la P o la N. En alfabeto ruso. O sea, el niño nunca ha dicho que era esta letra. Después, ¿sabes? ¿Tú te has fijado que ahí no había militares? No. No había militares. Vinieron de los KGB. Lo han mirado lo que hay y ya está. Los niños describen 4 ovnis diferentes, 4 o 5 objetos diferentes. Y hay también 8 o 9, no me acuerdo ahora mismo, de los humanoides que han aparecido. O sea, entonces, aquí aparece la pregunta, ¿cuántos avistamientos había? No se fue a los niños, ¿sabes qué? Empezó, yo he visto, yo también he visto, que ganó los periodistas, se han hecho famosos, ¿sabes? Y fue creciendo la bola, porque los humanoides no cuadran en todas las, en todos los testimonios. ¿Pudo no Entonces, haber sido real, pudo haber sido inventado pudo tener otro sentido? Yo creo que a los niños se le fue de la mano, ¿sabes? Uno empezó a decir, otro empezó a decir, y se fue, porque realmente, lógicamente, o sea, no pueden haber venido 4 naves. Y no pueden haber venido varios, porque hay humanoides bajitos, hay altos, hay robots, hay bueno, de todo. Ellos los dibujaron. Claro, pero hay de todo lo que salía en nuestras películas. Y, claro, es que bueno, yo he visto esto en una película. Claro, tal vez, no sé en qué se basan estos niños, no sé si fue que vieron algo y desconocían la procedencia, desconocían la forma de explicarlo, o se referían a ya cosas que ellos habían comido y bebido anteriormente a través de la... del cine. Yo creo que, ¿sabes? Fue como cadena. Hay uno he visto. Pues yo también he visto. Y se fue como, ¿sabes? Creciendo realmente. Porque, Barones era una ciudad estratégica. Ahí tampoco podían entrar los extranjeros. Ahí también se hacían cabezales a los cohetes y a las armas. Y entonces, a ver, podían ver algunas luces. Vete tú a saber de qué. Una ciudad curiosa, ¿entiendes? Si es también una ciudad estratégica, podría ser también algo extraño. Primero porque la Agencia Estatal de Información fue la que proporcionó toda la información y además muchísima información, que era lo que sorprendía aquí en España. Cómo daban tantos datos. La agencia, me imagino, con un interés también de ingeniería social, ya que se estaba levantando de la URSS, claro. Claro, y además han puesto el signo de humo. A ver, los mensajes de humo que eran totalmente socialistas. Lo que pasa que, claro, de humo, quiere decir, ellos me imagino que desconocían totalmente el tema humo. Lo que pasa que luego se relacionó con el tema humo. Sí, que conocían. En Rusia conocían el tema humo. Sí. ¿Cómo llegó toda esa información? De hecho, yo tengo mi hipótesis sobre el caso humo, ¿eh? Sí, bueno, o sea, hemos leído ya y hemos sabido ya quién proporcionó toda la información, esa historia, lógicamente. Y tú te la has creído, ¿verdad? No, yo estoy ahí escuchando diferentes partes. Julio, ¿tú crees que
una persona es capaz de mandar postalitas 25 años. Durante 25 años. Me aburro. Me parece. Me aburro. Me parece extraño también que tenga esa capacidad, además de viajar tanto. Ya, ya. Porque está amatasellada en muchos puntos del planeta. Claro, a mí sabes lo que me sonó, y me sigue sonando mucho, que es la operación de la KGB. Claro. Pero me imagino que a lo mejor esa operación es... utilizó a alguien como cabeza de turco, pero realmente estaba detrás también no, los tentáculos claro. de la agencia de información como era la CIA, como era la KGB. Tú piensas que todo se terminó cuando murió Franco, terminó. Ya no tenían que hacer propaganda socialista y buscaron la cabeza de turco. Y han dicho, Jordán, dile que has inventado. Jordán Peña, y Jordán ha dicho, sí, y ha dicho Jordán, lo he inventado yo, mía culpa. Pero yo ahora estoy recogiendo los datos y carpetazo al asunto y nada más. Pero ahí tiene razón, lógicamente, claro. que él solo no podría haber hecho eso, lógicamente. Claro. Y yo, por ejemplo, hace poco conocí a Piedad, que iba a la Ballena Alegre y estaba preguntando todo. Conocí a Ramón de Barcelona, que le vinieron a visitar los humitas. Y es que estoy recogiendo toda la información. Claro, nunca llegaré a la documentación de la KGB, supongo. Pero me está todo cuadrando mucho, pero mucho. Además, es su actuación de KGB típica. ¿Y tú crees más que fue la KGB que la CIA, no me imagino, ¿no? Sí, sí, sí. Porque eran todos los mensajeros socialistas y comunistas. O sea, no era imperialismo que se defendía. Se defendía socialismo. Y nada más muere Franco y ya está. Y ya está. Han desaparecido los humitas. Apasionante esta conversación que hemos mantenido contigo, con Mercedes Pullman. Yo invito a todos los oyentes, me imagino que es fácil a través de Amazon adquirir OVNIs en Ucrania, expediente X tras el telón de acero. Es fácil, ¿no? Sí. Ahí pones OVNIs en Ucrania y aparece. Y aparece. Y luego, sí. Para los oyentes que quieran seguir investigando sobre tus trabajos, seguir, ¿cómo pueden hacer? Creo que me comentabas al principio que tenías una página web. A ver si sí, es WordPress Mercedes Pullman, pero realmente yo publico mucho en Facebook y yo en todos lados me encuentro Mercedes Pullman. Pone Mercedes Pullman y aparezco. Yeah. Y aparezco en todos lados. Pero, por ejemplo, en mi canal de YouTube, si pones Mercedes Pullman, aparecen coches de lujo. Entonces tenía que poner ciencia sin ficción. Entonces hay que buscar Mercedes Pullman, ciencia sin ficción. Ciencia y ahí aparezco yo. Infección. No, sin ficción. Ah, sin ficción. Ciencia sin ficción. Sí. Perfecto. Sí. Ciencia sin ficción, Mercedes Pullman, todo unido, y encontramos tu canal en YouTube. Y luego a través de las redes sociales, a través de Facebook, Mercedes Pullman, es fácil, yo lo he encontrado fácilmente. Y bueno, toda la información relacionada con OVNIs en Ucrania, expediente X tras el telón de acero. Ha sido un auténtico placer, un deleite, yo lo sabía, conversar contigo y que nos hubieras alumbrado sobre un lugar del planeta que desconocíamos tanto, que era Ucrania, y que de alguna manera habían vivido experiencias OVNIs en algún momento determinado, y que incluso, quién sabe, la paleovisitas hubieran tenido oportunidad, quién sabe si son, es una tecnología de otro planeta o seres habían visitado también, lógicamente, Ucrania. Yo creo que sí. Tal vez todavía la arqueología, tú lo comentas, que no ha demostrado realmente cómo ocurre también pues con el mundo inca, en Perú, en Sudamérica, Centroamérica. Sí. Pero tal vez, a lo mejor, algún día, a lo mejor la arqueología nos muestra que algo extraño veían a esos seres que poblaron también la Tierra en Ucrania, en ese lugar del planeta, a lo mejor. ¿Quién sabe? Estoy segura de ello. Y la verdad, encantada de haber hablado contigo. Ha sido muy ameno, de verdad. Un placer. Gracias desde Reino Unido. Un fuerte abrazo, Mercedes. Otro para ti.
una ninfa embozada en las sombras, un endriago capitán de nubes, un gnomo que se columpia en tus sueños, un espectro difuminado por el humo de la vela, vela marinera de fragata incendiada. Y es que, por fortuna, el mundo no es tan solo lo que cada alborada hayamos constreñido por el marco de nuestra ventana. Detrás de las formas cotidianas se enmascaran leyendas y personajes extirpados de ellas. Fue necesario que Julio Barroso encendiese con su soplo vital una luz enamorada del misterio. Y esta minúscula llama supo prendernos los vestidos. Ahora, desnudos ya del traje rutinario, dame la mano, ninfa, endriago, gnomo, espectro. Y termina esta emisión mágica de La Luz del Misterio que hacemos desde aquí, desde London Radio World, desde la City de Londres para el mundo entero. Atrás quedan experiencias únicas de radio, esta que ha durado casi 2 horas, pero otras, la penúltima experiencia que tuvimos desde las líneas de Nazca, 5 horas, un poco más de 5 horas, que duró con cientos, miles de personas reunidas en todo el mundo y con decenas de personas, cientos de personas reunidas también alrededor nuestro, viviendo esta experiencia única de radio, única de comunicación, ese gran homenaje a los grandes creadores de las líneas de Nazca que hicimos en honor a María Reicher y en honor a los Paracas y Nazca. Hoy hemos hecho un homenaje, como es lógico cada semana, a grandes temas como el fenómeno OVNI en Ucrania. Nos llegan pocas informaciones del telón de acero desde Rusia, pocos temas, pocos contenidos que nos puedan alumbrar cómo se vive el misterio en aquel lugar. Hay que agradecer porque tengo que decir que nos escuchan desde Rusia, me imagino que hispanohablantes que viven en aquella zona. Saludos desde allí porque hoy hemos dado luz un poquito más a conocer los ovnis en Ucrania gracias al libro de OVNIs en Ucrania, Expedientes X tras el telón de acero, de Mercedes Pullman. Gracias por descubrirnos y ayudarnos a dar luz a este misterio desde esa latitud del mundo. Gracias, Mercedes Pullman. Y solo me queda decir que preparamos nuevas emisiones mágicas, sorprendentes, con invitados curiosos que nos van a dar luz al misterio. Y preparándonos también para finalizar la temporada, esta nueva temporada que comenzábamos hace cerca de un año, el pasado año, para vivir una experiencia única de comunicación que hemos hecho, que hemos vivido desde las líneas de Nazca, ese gran homenaje. Algo que quedará siempre en el corazón del equipo de La Luz del Misterio. Ya puedes, por favor, darle like, ayudarnos a que continuemos dando luz al misterio a través de las redes sociales. Dale like, apóyanos en las redes sociales, en Facebook, en nuestra fanpage de La Luz del Misterio, también en La Luz del Misterio en Instagram y en Twitter, La Luz del Misterio. También ya sabes que después de la emisión de London Radio World puedes escuchar tantas veces como quieras, descargarte el programa en iVoox, iTunes, Spotify, YouTube. Ya sabes, nos encontramos aquí la próxima semana. Que pases una mágica semana. ¡Saludos! Best Life Spotlight on Mystery, London Radio World.
London Radio World.